llegó el momento de un combate global. ¡Ready! ¡Fight! ¡Cuidado la guardia! ¡Eso! ¡Seguir castigando! Ya viene, aquí está lista. Sí, aparece Cynthia Juaneda de España para enfrentar a Queen Williams. Tiro, totote, ya listo. A través de Combate Global. Así estamos comenzando. Ya rebote en piernas. Juaneda lo prometió. Quiere castigo. Quiere dominar dentro de la jaula. Queen, hacer su debut espectacular. Ya lo saben, las mujeres en Combate Global se entregan energía, fuerza, disciplina y un espíritu y un coraje enorme. Pedro Moreno, Lindsay Casinelli y su servidor Carlos Aguilar en una noche que espera Combate Global. La carrera explosiva en la que vamos a ver el debut de una muchacha a la que, Pedro le está poniendo sus moneditas. Hay que vigilarla de cerca porque esta chica viene con todas las ganas del mundo. Así que veamos el frente a frente, que esto es lo que sigue a continuación. Y aquí está, veamos justamente cómo va a ser el duelo entre estas dos chicas. Hay que destacar justamente las habilidades que tienen una ya debutada en lo profesional. Aquí está Cynthia Juaneda, 36 contra 23. La veteranía, la experiencia para la estatura también, que marca una diferencia mínima, pero es alcance también el que tienen. Así que esto ya en nada comienza. Cynthia Juaneda contra King Williams en Combate Global. Ya estamos listos para continuar con mucha más acción. We are ready to continue with much more action. En este compromiso de damas pautado a 3 asaltos de 5 minutos en la división peso mosca. In this bout set to 3 rounds of 5 minutes in the flyweight division. Los jueces son, the judges are Lorenzo Toledo, Richard Green Jr. y Ricardo Celis. Damas y caballeros, el momento ha llegado para un combate global. Presentando en la esquina azul, introducing out of the blue corner. Sube con un récord de 2 victorias y 1 derrota. She steps in with a record of 2 victories, 1 loss. Vistiendo de amarillo, wearing yellow. Registró un peso oficial de 125.4 libras. She weighed in at 125.4 pounds. Es de Menorca, España, Cynthia Juaneda. Y ahora su oponente en la esquina roja. Now her opponent in the red corner. Haciendo su debut profesional. Making her pro debut. Vistiendo todo de rojo. She's wearing all red. Registró un peso oficial de 124.2 libras. She registered a weight of 124.2 pounds. Es de Tucson, Arizona. Queen Williams. El referee para este combate, Juan Tommy Santana. Viene Tommy Santana ya con la última mirada de ambas. La verdad es que Queen Williams se la está creyendo. Y cuando se la cree uno arriba del enlonado, las cosas cambian. Juaneda, si algo tiene, es presencia física fuerte. Se le ve metida en la contienda. Ya en las últimas revisiones le echó un discurso enorme. Sí, el referee. Vámonos ahora con el duelo. Interesante, ¿verdad? Aquí está Queen Williams. Ya platicaremos de las características que tiene en el combate, en su forma de trabajar. Y Juaneda sonó la campana. ¡Vámonos! De campana a campana en la jaula de Combate Global. De inmediato, Juaneda queriendo tomar justamente el centro del Matt Gucci de Combate Global. Atacando, pintando justamente con un voladito y después a larga distancia. Se mete Queen y aguas que Queen entró bonito. Izquierda sabrosa. De estudio le sirvió poco. Si algo tiene las españolas es un coraje enorme, pero del otro lado, qué esperanza, qué fuerza. Entra la derecha bonita, me la sorprendieron. Pide sopa. Y sí, dijimos ojo en ese uniforme rojo, porque esta Queen viene con todas las ganas del mundo. Ella tiene un récord en la lucha de cuando estaba en high school por el pin más largo, de tener a su oponente pegado a la lona. Es una atleta súper explosiva, porque se ganó una beca también en track and field. O sea, es una... Atleta, lo trae la sangre. Una deportista
y en todo su en sentido. Ojo, que está debutando y la gente piensa, no, está debutando, no tiene récord, la otra tiene experiencia. Nervios no tiene, claro. Y se le nota la manera en la que la presentan, ¿no? Que hace al estilo escorpión en el desierto y después sale a intercambiar rápidamente, agresivamente. Es una combinación de un animal desértico con un cactus tratando de derrotar a la española lo más rápido posible. En una media guardia que ahora de manera inmediata se dio cuenta Juaneda que tenía un muy buen striking y en ese momento dijo, sí, vámonos a piso porque esto no lo puedo tolerar. Primero entró con una muy buena izquierda volada y después cuando vio la derecha con presencia, con tonelaje, con fuerza, cambiaron las cosas. Ahorita sigue buscando justamente en esta media guardia. Se levanta, lo que ha hecho Juaneda bien es defenderla. Vean cómo tiene cruzadas las piernas con la intención de que no logre completar la montada completa o la guardia completa. Sí, debería apoyar la rodilla en el mat y tratar de patear hacia arriba el talón para despegar ese enganche que le tienen desde esa media guardia, que es muy molesto y es muy incómodo para la rodilla. En este caso tiene encima a Queen, que es muy, muy fuerte porque ella, su background es de lucha, de wrestling, y yo creo que es la estrategia equivocada tratar de jugar en el suelo con una luchadora. Pero además, con el poder de Queen, de su bagaje, como lo dices, en la lucha tiene pegada, le pisa la mano, sentí apenas la tiró. ¿Qué le está diciendo la esquina? Y mira, en este algo está sucediendo ahí porque le está pegando justamente con el codo y Juaneda tiene una conversación justamente con el referee. Entró en dos ocasiones muy bien con el codo y ahora sigue aplicándose. Qué se han quedado ahí. Se ve. No. Tiene su mano trabada de la vez, tiene controlada la mano. Tiene controlada la mano y no le deja mover la mano derecha, en este caso, la mano izquierda, perdón, a Juaneda. Sí, ya la liberó. Ya la soltó. Y ahora sí logró meterse. Aunque se defiende bien Juaneda, está en una buena posición, esto no va a dejar de trabajar, la guardia se cerró ligeramente. Es correcto, y ahora aunque no lo creamos en las artes marciales mixtas, no, pero en el mundo del jiu-jitsu y del deporte a ras de lona, esa es una buena posición para Juaneda, que ahora ya entra otra vez dentro de la media guardia para perder la ventaja. Pero fíjate que siento que Queen le pesa el cuerpo, está haciendo todo el uso, la está cansando, lo está agotando, la está asfixiando. Es complicado salir de ahí, Pedro. ¿Cómo haces? No nos equivoquemos porque tenemos delante una española que está entrando en la media guardia tratando de atacar la pierna, que es uno de los talones de Aquiles de los luchadores, esas llaves de piernas y de rodillas. Tiene que tratar de despegar el cuerpo así como lo está haciendo y alar ese talón hacia el otro lado del oído, así como tal cual lo está haciendo debajo del antebrazo. Ahí tiene ojo, tiene un heel hook que puede llevarle de fuerza. Su rodilla completa se le va. La iba a atacar con la pierna, caramba. Y la pensó y terminó por romper justamente la ejecución que bien describía Pedro Moreno. Ahora por lo pronto, bien la española, vuelve a trabajar y a querer generar una palanca forzada justamente en esa pierna. Enredadas de verdad. Mira, como está tratando de llevar los dedos hacia la axila y de ahí hacer palanca en el talón. Para ella lo que tiene que hacer es empujar y tratar de sacar las rodillas de esa línea, como Queen está haciendo ahora. Empujar ahora desde lo saca, se apoya ya, en ella, ya salió del peligro y ahora la pelea es otra pelea. En montada, otra vez, termina por ganar la guardia completa y cierra la guardia. De buena manera termina por agarrarla del cuello. Qué manera de romper dos ejecuciones importantes por parte de Silvia Juaneda. La verdad es que le estaba apretando la pelea, decíamos aguados, porque las dos traen y en este caso Queen está convirtiéndose en una sorpresa. El triángulo de brazo, lo vemos sí, otra vez, fuerte. Pero tiene que pasar esas rodillas hacia donde está el brazo, porque de esa manera no la va a poder terminar. Tiene que estar en la media guardia. No, necesita pasar la otra. Ahora sí. Tiene ahora que pegarse sí. al mar. Si tiene despega, que pegarse. Ahí. Ahí la tiene. Me parece que la tiene Pedro Tiene Moreno. Que quedarse Vamos tranquila. Tranquila tiene que quedarse y es cuestión de tiempo. Si no, ahora la defensa de ella es tratar de hacer un puente con las piernas y conectar. La salvó la campana, pero Juaneda dice, ¡ay, mamita mía, que me estaba yendo lejos! Y Queen, debutante, ¡qué sorpresa nos estamos teniendo! Lo dijo, ¡ojo con la de rojo! Dijo justamente Pedro. Y Pedro Moreno nos los contó como telenovela, capítulo a capítulo. Escuchemos a la esquina. Vale, muy bien, vas muy bien. La esquina le dice que va muy bien. Muy bien, Mango. Se recibió a la derecha y de ahí dijo, a trabajar abajo, ¿eh? A trabajar abajo porque Queen
Quinn empezó a hacer cosas bien importantes, que el derribo. Williams empezó a ejecutar de tal manera que si no suena la campana, esto se hubiera acabado. Incluso hay una revisión médica, porque le trabajaron el codo de muy fuerte manera, ¿eh? Fíjate que esta española Silvia Juaneda es muy fuerte y ha venido, desde, ha cruzado los mares, ha cruzado el Atlántico, los cielos, para venir al país más poderoso del mundo a mostrar qué es lo que tiene, que sus entrenamientos valen y que está preparada para hacer carrera aquí en las artes marciales mixtas en combate global. Y estamos viendo que está enfrentando a una Queen que no le va a dejar espacio y que viene con muchos deseos de ganar un campeonato. Yo estoy impresionada porque tú me anticipaste cada uno de los movimientos. A ver, señor, si usted está en casa y de repente lo que le gusta es el intercambio, escuche lo que está diciendo Pedro, porque nos leyó completamente este primer round en el trabajo del piso. Sonó la campana, vámonos ya al segundo episodio. Recuerden que Pedro Moreno, sí, es este marcialista. Mira cómo lo ha recibido. Empezó. Lanza a la derecha. Esto es por el striking. No me gusta el boxeo de Juaneda. Tiene un boxeo como en corto, raro, y termina por montarla. Ahora tiene la ventaja. Está montada y está en la zona, en las aguas de Juaneda. Ahora tiene que mantenerla ahí. Ella va a intentar el puente para sacársela de encima, pero ahí vamos a ver qué tanto suelo tiene, porque los luchadores no les gusta estar con la espalda en el suelo. Vamos a ver si Queen se puede convertir en montada. Y empieza con el gran palma. Esto puede terminar. Esto puede aquí puede acabar. Ser. Cuidado, porque terminan por atacar a Queen. La sorprendieron. Muy bien, media vuelta. Muy bien. Encajado el mataleón. Ligeramente abajo, pero empieza a apretarlo. Tiene un crossfade que se llama, que es doloroso en la mandíbula. Es un crossfade. Y ya la encajó y se va a acabar. Se va a... No, muy bien, se defiende. Ahora tiene que mantenerse. Tiene que tratar de agarrar. Cerrar ahora el codo. Cerrar esta mano detrás y termina con la victoria. Se ha llevado la victoria, Juaneda. Desde España. Sacó una y lucha para el mundo. Espectacular. Toda la experiencia, toda la fuerza. Y ha definido a Queen Williams, que se estaba convirtiendo en un problema enorme para descifrar. Juaneda, con buena experiencia, un boxeo rarísimo, pero termina por encajar un mataleón espectacular. Pedro Moreno, cuéntame. Oh, le ha dado la bienvenida al mundo del profesionalismo de una manera espectacular. Esta española ha dado un giro a la pelea y Queen tiene áreas en que trabajar, pero tiene mucho potencial. Peleón el que nos acaban de dar Silvia Juaneda y Queen Williams. La verdad, espectacular. Pensábamos que la española no la contaba. Terminó por dominar con una gran experiencia. Así que, ¡la voz de la jaula! A 1:03 de mucha más acción en el segundo asalto. At 1:03 of the second round. The referee Juan Santana stops the fight by tap out. El referee Juan Santana para la pelea por tap out en un rear neck choke con un mataleón. La ganadora es de Menorca, España, Silvia Juaneda. Ahí estaba el anuncio oficial, ganadora por sumisión, un récord importantísimo de 3-1. Para comenzar ha sido muy bien hecho, me encantó el deportivismo que tiene, se levantó y fue de inmediato a abrazar a Queen Williams diciéndole, la neta, mis respetos, porque le estaba complicando el camino. Las dos mostraron respeto por cada una de ellas y sabe también Queen que de esto aprendió, es una derrota que le va a enseñar muchísimo porque hombre, tiene todos los elementos, hombre, y tiene mucho. Muy buenas herramientas, solamente mira. Tiene que sacar un poco más de colmillo porque a la hora de la hora dejó pagando el cuello. Y nuestro analista Pedro Moreno dijo, va a pasar Pedrito. esto, ese Pedro anda con todo. Y Peter, te escuchamos. Oye, nada, quiero mandarle un saludo grande, enorme a mis amigos que entrenamos jiu-jitsu, a Carson Gracie Miami y a mi profesor Michel Porfirio Pereira, que en estos momentos está en Colorado allá abriendo otra escuela. Te mando un abrazo, hermano, y gracias. Lo poco que he aprendido allá, aquí lo estoy utilizando. Lo poco que no los enseñan. Me encanta, en el me encanta. Bueno, pues ya viene después de ver esta tremenda victoria de Silvia Juaneda. Gran presentación Martín de las mujeres. El Inca Dávila para verse contra Ernesto del Stallion Ibarra. ¡Duelo! ¡Sí! ¡México contra Perú! A continuación, ¿en dónde más? A través de Combate Global.
Esas son las actitudes que hay que tener como campeones y lo hizo perfecto Silvia Juaneda. Pero vámonos al otro capítulo. Martín Dávila, sí, para enfrentar a Ernesto Ibarra. Duelo interesantísimo, el Perú contra México. Este justamente es el camino que ha tenido que generar un chico que sabe perfectamente lo que es andar andando en el mundo, rodando, generando artes marciales mixtas hasta que llegan estas oportunidades. Ese es el camino del arte marcialista, crecer en los campamentos, irse probando hasta llegar justamente al mejor momento. Y en la próxima pelea, Carlos, vamos a ver dos guerreros que han tenido que sobrepasar situaciones personales muy difíciles. Son guerreros dentro de la jaula, pero también fuera de ella, por lo que han tenido que enfrentar. Vamos a conocer un poco más de uno de los protagonistas. Fighting brings a lot of things to my life, mind, body and soul type thing. So, you know, keeps me healthy, keeps me active, keeps me inspiring to keep living, you know, honestly. I represent my parents' country, that's Peru, and I represent the United States. I love both of the countries 100%. Fighting is something I've always done throughout my whole life, and it just made sense to me. I joined the Marine Corps as well when I was 17 and found MMA. I can strike, I can wrestle, we can hit the ground, wherever it goes. We're flying, running, and swimming, doesn't matter. Ernesto Ibarra, I expect a battle, so expect one from me. El peruano Martín Dávila, un 7-4, que es un buen récord. Pedro, ¿qué esperamos de él? Bueno, este hombre es un veterano, y no hablo solamente de un veterano en las artes marciales mixtas, sino también en los Marines. Él sirvió en Irak, en Corea, en Japón, en Kuwait, y está ahora aquí en las artes marciales mixtas entregándolo todo. Y es un peleador muy completo, entrena en un gimnasio, muy buen gimnasio, John Tiger Foundation, con Eric Tigre Castaño, que le mandamos un saludo desde acá. Esperemos que esté a la altura de su rival. Además que hoy tiene un propósito especial, su padre acaba de fallecer y le dedica esta pelea. Quédese, es un buen agarrón contra el mexicano. Bueno, pues ahí lo vemos, justamente este es el rival, esto se va a poner sabroso. Después de la pausa tendremos todo, todo, todo el detalle. Ya volvemos. De vuelta a través de Combate Global en Univisión, contentos con lo que ha sido la primera experiencia de ver la victoria de Silvia Juaneda, pero lo que vamos a tener a continuación con Ibarra. Ibarra, si algo tiene, es experiencia y también sabe perfectamente lo que representa pelear por la bandera mexicana. Así que veamos justamente lo que representa para Ibarra el estar presente en Combate Global. Peleo por mi familia y peleo más que nada para demostrar que una persona ordinaria puede lograr grandes cosas si es enfocado y disciplinado. Espero que se demuestre todo lo duro que he trabajado. Los sacrificios que he tenido que hacer han sido para bien y espero demostrar eso. Yo sé que si la pelea no se desarrolla exactamente a mi game plan, voy a sacarla de una u otra forma. La pelea termina en el primer round por nocaut. Martín, espero que nos llevemos la pelea de la noche. Solo estás en mi camino. Otro paso para llegar a ser campeón. ¿125 libras el tonelaje de ambos? Al menos esa es la opción. Así que ve una pelea cerrada, ¿eh? Me encanta su convicción en el primer asalto. Y tú me vas a ayudar a que esta sea la pelea estelar de la noche. Nada más que te voy a sacar del camino. ¿Qué manera de presentarse? Buena amenaza. Así que ahí vemos ya a los peleadores. Se está poniendo bueno esto. Ahí está Ibarra. Ahí está también Dávila. En minutitos volvemos y en nada a través de Combate Global. El duelo está puesto. Vámonos a la pantalla. Atención, aquí está marcado Martín Dávila, el peruano, para verse contra Ernesto Ibarra. Esto arranca ya en nada. Interesante. ¿Apuesta usted por México? ¿Apuesta por Perú? ¡Vámonos, sí! En Combate Global, la voz de la jaula. Entrando a la jaula, Martín Dávila. Querido Pedro, usted que se documenta, que analiza, que ve los récords, que los estudia, que se va profundo, cuénteme de Dávila. Dávila empezó a entrenar taekwondo cuando es muchacho, eso habla muy bien de su movilidad de piernas. Después empezó a entrenar wrestling, lo que es la lucha, en el high school, y se ha mantenido entrenando artes marciales mixtas hasta ganar un campeonato en California. Se integró en los Marines. Ahí vemos a su esquina este señor que está ahí con los lentes, este pelón.
es Eric el Tigre Castaño, múltiples veces campeón mundial de kickboxing, que ganó su campeonato mundial por allá en los 90s en Chile. Y acá también ha ganado campeonatos como World Combat League y ha entrenado a boxeadores con la talla de Jeremy Taylor. O sea, hablamos también que este peleador que estamos viendo, el último Inca Dávila, viene con un striker y un pateo muy well-rounded, pero le gusta la lucha. Él se identifica a sí mismo como un peleador muy completo, por así decirlo. Ha ganado 3 títulos en artes marciales mixtas a nivel amateur y aquí lo vemos haciendo entrada a la jaula de manera tradicional, como siempre lo ha hecho. Y este ceremonial que a veces se adquiere justamente en los deportes donde las patadas son tradición, como en Tailandia, aquí está haciendo este protocolo, está adentro. Sirvió, bien decían, en Corea, Japón y Kuwait, además de Qatar. La voz de la jaula. Y ahora, su oponente, Ernesto Ibarra. ¿Qué les dice el Italian Stallion? Bueno, este es el Stallion mexicano y aquí viene Ibarra. Soltó palabras importantes. Dice que en el primer episodio acaba. A ver si eso no se convierte en una medida de presión para el mexicano de querer acabar muy rápido. Y eso lo puede poner en un predicamento. Cuéntenme de Ibarra. Entrena con los Blacksicans. Ahí vemos a Boas Pérez, uno de sus compañeros. Vamos a ver qué puede hacer. Tiene cinta morada en jiu-jitsu y cinta verde en judo. Tiene muy buen boxeo. Es aguerrido, lo sabemos. Los mexicanos siempre tienen la valentía por delante, una de sus grandes armas. Pero hoy es choque de imperios. El Inca contra el Azteca. ¿Qué te parece, Carlos Aguilar? Se me antoja este agarrón estelar. Culturas que durante cientos de años fueron parte del recorrido en el continente, pues aquí vienen. Un mexicano, un peruano, tienen antecedentes importantísimos. Rebote en piernas, se está poniendo bueno el tiro. Sabemos lo que representa. Esto se va a calentar de verdad. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién apoya usted? El duelo está interesante. No he visto un peruano contra un mexicano, así que esta es la primera opción, al menos para mí. El cara a cara lo tenemos en pantalla y Pedro Moreno nos lo interpreta. El cara a cara nos dice la edad, 26 años para el mexicano, 37 años para el último Inca. Experiencia y juventud, diría Ricardo Arjona. Es experiencia Arjona contra juventud, pero aquí los años cuestan. ¿Por qué? Porque este señor no solo ha estado en las artes marciales mixtas, sino también en la guerra, y ese cuerpo va sufriendo mellas, ¿no? Y entonces aquí vemos a Ernesto Ibarra enfrentando a Martín Dávila con la voz de la jaula. La voz de la jaula. Ya estamos listos para el evento estelar de esta noche. We are ready for the main event of the evening. Es un compromiso pautado a 3 asaltos de 5 minutos en la división de peso mosca. This is about set to 3 rounds of 5 minutes in the flyweight division. Los jueces son, the judges are, Dorian Mirasola, Lorenzo Toledo y Richard Green Jr. Y ahora sí, damas y caballeros, the time is here para un combate global. La edad. Presentando en la esquina azul, introducing out of the blue corner. Sube con un récord de 7 victorias, 4 derrotas. He stepped in with a record of 7 victories and 4 losses. Vistiendo de negro, wearing black. Pesó 125.8 libras. He weighed in at 125.8 pounds. Fighting out of Miami, Florida, by way of Herndon, Virginia. Y representando a Perú, the last Inca, Martín, el guerrero de Cristo, Dávila. Y ahora su oponente en la esquina roja. Now his opponent in the red corner. Sube a la jaula con 7 victorias, 1 derrota. He stepped in into la jaula with 7 victories, 1 loss. Vistiendo de rojo, wearing red. Pesó 124.8 libras. He weighed in at 124.8 pounds. Es de Ensenada, México, Ernesto the Stallion Ibarra. El referee para este compromiso, Christopher Minioki.
Dominio que viene con esa tranquilidad que a veces nos engatusa a todos, pero no se vaya con la finta. Aquí está el duelo. Dávila contra este chico que sabemos perfectamente lo que ha hecho en su recorrido. Sí, el caso evidentemente de Castillo. Y bueno, esto se va a poner sabroso, se va a poner bueno a través de Combate Global. Ibarra, listo, el Stallion listo. Del otro lado también Dávila, sonó la campana. ¡Vámonos de campana a campana! En la lona de Combate Global y en la jaula. Empezaron, vamos a ver el escarceo. Por lo pronto, ya el que se monta de guardia zurda es justamente Ibarra. Calzoncillo rojo, ataca de manera inmediata. Le está ganando, al menos a la distancia. Entra perfecto Dávila. Mandó primero derecha y después patada frontal. Empieza con la barrida. Reitero, a ver si no se convierte en una medida de presión. Que se encuentra y vámonos a la lona, patada. Lo cacharon y ahí empieza a trabajar. Vamos a ver cómo le van en Jiu-Jitsu, Peter. Pues ahí estamos, vamos a ver cómo se desarrolla la pelea. En este caso estamos, tenemos en los segundos de estudio, ¿no? Un cinta morada en Jiu-Jitsu a ras de lona y tenemos un cinturón negro en Jiu-Jitsu dentro de la guardia cerrada. Es un cinturón negro de la escuela de Cyborg, de Fight Sport, acá de Miami, que sabemos que tiene múltiples campeones mundiales, o sea, los sparring son muy buenos, pero estos son las artes marciales mixtas, y no solo de pan vive el hombre, sí. Y hay que utilizar todos los elementos que traen, ¿verdad? Podemos hacer el jiu-jitsu, es wrestling, vámonos también con un poco de judo, o el intercambio arriba. Vamos a ver quién le conviene más de los dos pararse en estos momentos, porque los dos tienen, mira, expertise. Yo creo que está sorprendido por el derribo justamente Ibarra. Y en este caso Dávila, de inmediato ¡ándale! Le apretó la guardia. Entre el primer codazo. También vamos a ver cuánto le aguanta el físico, justamente por la veteranía que tiene Dávila. Ibarra, por lo pronto, creo que arriesgó demasiado la boca al decir que lo iba a acabar en el primero. Ya se nos fue al menos un minuto y medio del combate y no han dejado justamente el ras de lona. Sí, vamos a esperar. No te lo tomes esperar. Así, a hay pie que de calentar letra. La pelea con congruencia también. A mí es me parece. Tienes razón, tienes razón. A ras de lona y más en el deporte. Más cuando te enfrentas a un tipo tan experimentado. Es que mira, acá el trabajo en las artes marciales mixtas, como dice Khabib Nurmagomedov, cuando estás a ras de lona y estás, aunque estés en una posición ventajosa en el deporte del jiu-jitsu, en las artes marciales mixtas estás perdiendo. En este caso, Ibarra, que es el que está contra la lona, pues claro, está perdiendo este chance. Porque aparte lo derribaron, conectó dos, es cierto, uno, dos, y después la primera patada y lo mandaron a la lona. Es decir, él tiene que ser cauteloso en lo que va a hacer. Ataca otra vez Dávila. Dávila está liderando el combate, no tengo duda, atorado ligeramente ahí, no lo ha dejado evolucionar, pero lo ha mantenido justamente a ras de lona. Entra en la guardia profunda para tratar de agarrar un ámbar y lo tiene, y ahora los cuerpos están secos, pero no, se defiende muy bien y saca la cabeza de ese. Qué buen golpe de martillo, Pedro. Le acaban de meter un golpe de martillo importante. Toma el riesgo. Lo recibió. Lo ejecutaron. Ataca con los codos. Ya subió las piernas, es cierto, pero sigue estando justamente a ras de lona. Yo creo que Ibarra está un poco sorprendido, al igual que en su esquina en este momento. No se esperaban esta agresividad, esta explosividad de parte del último Inca. Ojo que está intentando un armbar desde la guardia, pero no, le da la vuelta muy bien a la muñeca y sale de esa intento desde que apunta de la cabeza, desde que apuntó ahí con esa guardia cerrada. Intento hacerlo. Los golpes no han dejado de caer. Justamente Ibarra con problemas. Dávila vuelve a catapultar y lo hace justamente de derecha. Está capitalizando en este caso el peleador que vemos en la esquina azul. El último Inca está sacando la mejor parte de la pelea. Y si eso no cambia, podría llevarse este primer round de manera sorpresiva, porque no era el favorito. No era el favorito al entrar a la jaula, ¿no? Lo decíamos y lo conversábamos. Y creo que le está ganando la partida con experiencia, porque lo ha mantenido ahí. Y yo creo que va a tener que hacer algo más Ibarra si es que piensa ganar este combate. Amarrado todavía en guardia y otra vez un codazo. Es cierto que ha intentado un ámbar, es cierto que ha tratado de defenderse, pero por lo pronto no suele salir de esa zona. Debe abrir las piernas como lo está haciendo en estos momentos, tratar de meter sus rodillas en el centro y crear distancia. De lo contrario, esa sumisión que está intentando con este chico no le va a funcionar y va a seguir perdiendo puntos en la tarjeta. Lo que quiere es que se acabe este primer asalto, empezar de cero y de arriba. Y no le ha quitado intensidad a Dávila. Se ve desdibujado. Dávila sigue trabajando, la mantiene en una guardia cerrada, está invirtiendo en una enorme cantidad de energía, ¿sí?, de trabajo físico, para tratar de mantenerlo ahí. Se le escapa ligeramente, ya empieza a ser completamente diferente. Los codos, ataca y después vean dónde le mete justamente la mano. Quiere generar algo más, pero no puede. Tampoco Dávila ha salido de esa posibilidad.
Va a intentar un armbar. Pero ha hecho lo suficiente para llevarse el primer round. Sin duda, que sí por el derribo. Bueno, vamos a ver qué dicen los jueces. Lo que está haciendo es tratando de escalar, como se dice, ya hay un corte importante. La guardia hacia la altura de los hombros, porque si pasa el nivel de los hombros y puede empujar una mano hacia adelante, puede caer en un triángulo el oponente. Pero en este caso no va a suceder así, son 9 segundos, ya la pelea se fue a favor del Lechor Negro, que es el último Inca. Otro codazo importante, sangra ya Ibarra, va a venir el campanazo, y ahí viene justamente, Dávila está sorprendiendo. Y es que esa es la pelea que debe hacer, porque en el intercambio no va a ganar. Este chavo está muy largo, muy rápido, está muy fuerte. Y él está jugando a un jiu-jitsu que ahí no le... Muy arriesgado. No le va a funcionar porque está perdiendo tiempo y no lo va a ganar. Sin condición. Él tiene que mantenerse arriba con striking. Bien cerradito, Martín. Bien cerrado. Este fue campeón de taekwondo. Bien cerrado. Bien cerrado. Castaño arengando a Dávila. Eso está bueno. Y Dávila del otro lado sabe que tuvo a Ibarra, que lo mantuvo ahí. Ya tenemos el open score. Tantito más adelante. Vuelve el combate. Tomando el eje de ataque del centro justamente de la lona. La lona Gucci Mat. Aquí en combate global. ¡Oh! ¡Entra con open! Entra con rodillas, el combate que le conviene al mexicano Ibarra, que otra vez toma la distancia, piernas alegres, no puede llevarle justamente al takedown, y lo sabe perfectamente, quiere buscar combate rápido, pero si alguien tiene manos rápidas es justamente Ibarra. Y te tengo las tarjetas en ese primer asalto que todos vimos a Dávila llevar. Vamos a ver si los jueces estuvieron de acuerdo, absolutamente los tres de manera unánime se lo dieron al peruano, pero este round, esta es otra historia que acaba de comenzar de manera buena para el mexicano. Vamos a ver si lo logra mantener. Va a menos de un minuto y empezó con muy buenas combinaciones. Él sabe perfectamente que como striker entra bonito, terminó por apresarlo. Dávila está confundido, no sabe qué hacer. Intentaba con recto, mandaba justamente el upper, pasó volado cerca, únicamente el rostro, patadas largas. Moreno, cuénteme. Está haciendo un trabajo metódico este Ibarra para alcanzar en las tarjetas a su oponente y terminar la pelea. Y está haciendo algo el Inca que no descifro por qué se está quedando contra la malla, contra porque la cerca, el castigo. Contra la jaula. Yo creo que sintió el castigo. Porque siente que no tiene con qué contraatacar. Mira nada más. La fuerza. Patada lateral. Y lo volvieron a meter. Aguados, que ahí viene el metódico. Y evidentemente quiere generar poder. El método, la fuerza, la estrategia. Ataca. Ahora es que tiene que ir cuando lo tiene contra la rodilla. Ahora tiene que ir a empujarlo contra la malla y llevar la pelea al suelo. De lo contrario, aquí en el centro, Ibarra va a sacar la mejor parte y lo vamos a ver conectar. Está sacando ahora. Te vuelve a meterlo. Cambió de zurda. Estaba de derecho, se fue de zurdo y vuelve a atacar. No ha tenido Dávila capacidad de contragolpear. Lo vuelven a meter en zona de combate. Le rompe el flanco de ataque. Mete gancho primero a la derecha, después a la izquierda. Un gancho sabroso, una guadaña interesante. Yo creo que en la esquina los Blaxicas le dijeron: mira, esa es tu piñata. Agárralo a palo inmediatamente y no te dejes tumbar. Fue la estrategia de inicio. Debía haber roto y no pudo. Le perdió la ventaja al irse abajo y a la lona y me lo amarraron. ¡Entra bonito el upper! ¡Vaya capacidad de golpeo que tiene! Y va a buscar abajo. El takedown no puede generarlo. Lo rechaza de manera inmediata. Y lo sabíamos y la estrategia está puesta. El striker contra el luchador Moreno. ¡Sereno Moreno! Ese intento de derribo vino telegrafiado, mi querido Carlos, porque es que se vio desde antes de ayer que lo iba a hacer. Y por eso es que Ibarra está sacando la mejor parte y lleva a su rival contra la cerca, que como vemos no va a permitir que la pelea se vaya al suelo. Ya vio que no le fue bien en ese departamento. Lo anticipó tanto que se lo mandó por WhatsApp, por texto, Facebook e Instagram. Y vuelve a atacar un upper bonito, bien dibujado, sacándolo desde la cintura, elevando con potencia. Lo resintió Dávila. Y Dávila sabe que si se queda en esa zona la tiene perdida. Buen rodillazo, buen trabajo, se aleja, genera distancia y va a ser mucho mejor. Buena pelea, cómo no. Patada otra vez larga, la recibió con el codo. Esas duelen, pero defendió bien Dávila. Vuelve a atacar, tiene ritmo de combate y lo tiene justamente Ibarra. Y Dávila dice: no lanzo nada porque está cortito de manos. No tiene la distancia, mejor ejecutando Ibarra. Ibarra tiene el contacto y la fuerza y el ritmo del combate. A este round yo le llamo corre por tu vida. En este momento no se puede dejar tocar más. Pero no quiere correr. Se queda
importante, vuelve a ir hacia adelante, lo está midiendo, quiere meterle la zurda, que es la fuerte y la poderosa, meterla justamente en gancho, al rostro, es donde la quiere ubicar, a esto le resta un minuto, Sereno, Sereno Moreno. Esto es madera contra madera, espada contra espada, hierro contra hierro, están chocando, y vamos a ver quién saca la mejor parte. Siento que Ibarra en este asalto, no lo siento, lo digo, lo sé, ha tomado la mejor parte y está arriba en las tarjetas, porque empatando hasta ahora. Empatando hasta ahora. Ya había ganado Ibarra el primer round. Ahora no se puede descuidar porque le vemos a Dávila que de repente saca uno, dos, tres golpes. ¿Quién se descuida? ¡Se va! ¡Entra la rodilla! Puso mirar hacia la ventana que no existe. Justamente la izquierda volada. ¡Esto está bueno! Vuelve a alcanzarlo justamente con la izquierda. Lo está dominando, lo está maltratando. Sabe que lo tiene y lo sabe Ibarra. Fue lo que tuvo que hacer desde el inicio. Pero por andar de bocón, se estaba llevando la peor parte. ¡Ataca otra vez! Abajo una guadaña sabrosa de izquierda. La izquierda pega, la izquierda duele. Últimos segundos de la contienda, al menos en este episodio. Vean lo que hace Dávila en retirada por completo. A sabiendas que le pueden meter castigo. Ha visto de los 10 segundos, vuelve la rodilla. Lo está trabajando. Va a sonar la campana en cualquier momento. Vuelve a meterse Ibarra. Dávila no quiere nada. Va a sonar la campana. Volvemos. ¿Dónde vas? A través de Combate Global. El verdulerío aquí está, pero a tope, de verdad. Unos apoyan al peruano, los otros al mexicano. Se está poniendo sabroso, de verdad. El duelo parejo, se lo aseguro. Así que tenemos pelea nueva que se define en este episodio. ¡Suena la campana! ¡Vámonos al tercero! Qué bueno que no hay cuarto, porque si no diríamos vámonos para el cuarto. Pero qué bueno que no es así. Así que arranca fuego, este. Fuego, ya vengan los bomberos. Saca la pata de ahí. Oye, qué bueno se ha puesto este combate, señores. Por favor. ¿Qué clase de noche estamos teniendo en Combate Global? Mucha más acción. Pedro Moreno. Sereno Moreno, como te dice Carlos. Cuéntame. Está este combate que yo creo que se va a acabar aquí antes de que los jueces den su tarjeta. Vemos al mexicano muy dispuesto a finiquitar la contienda. Les tengo las tarjetas. Atención, atención, abran los ojos. Pongan mucha atención porque así la han visto los jueces. ¡Y esto está empatado! Abuelita, tus chanclitas. Ya se puso sabroso esto. Está empatado. 19 por 19. Y entra justamente. Ahora Dávila quiere forzar el combate. ¡Entra bonito! ¡Se ríe entra porque sabroso. Lo sintió! ¡Entra una patada volada! Y vean nada más cómo está arriesgando, quiere llevarlo justamente a piso, pero ahí está la manera en que Ibarra trata de defender. Se fue de inmediato a la reja, ahí lo aprisiona y me parece que si vuelve a sacar ese striking, ese boxeo con distancia, ese boxeo con ritmo, pegando abajo, arriba y metiendo golpes importantes, se puede llevar. Ahorita está el clinch. Ay, qué lindo lo dices, pero el que ha conectado los golpes más contundentes hasta el momento ha sido el peruano. Esto cuesta para cualquiera. Cuidado. Creo que ahorita está parejo. En esta tercera asalto está parejo. Mira, ya pero no. Ha conectado entró. Dos, Lindsay, dos, solo dos. Y necesita 200 más para empatar. Sereno Moreno anda con todo. El Peter, por lo pronto, se acerca a Ibarra. Le empieza a recortar justamente la lona. A tratar de tomar distancia. Va a buscar justamente el jab de derecha porque es zurdo. Y la zurda puede entrar arriba, o puede entrar abajo, o puede entrar en gancho patada. Oh, ¡dale! Ganarlo. El 1-2 sabroso. Primero derecha, después de izquierda. Guerrero contra guerrero, así se ven de frente a los ojos, sin retroceder tantito. Está el mexicano haciendo mella en la humanidad del último Inca. El último Inca acaba de recibir una guadaña de izquierda dura, sabrosa y requete bien poderosa. Vuelve a encerrarlo, tiene la verdad muy buen estilo. Ese estilo donde no sabe si va a atacar cuando mueve el hombro y eso hace que Dávila dude. E inclusive a veces lo sorprende con patada, abriendo con la combinación como lo vimos hace unos segundos. Abrió con patada y luego el 1-2. Está ganando el mexicano y está ganando el episodio decisivo. Y lo sabe Dávila, el último minuto va a ser brutal. Vuelve a atacar abajo, metió una bonita combinación. Abrió con izquierda abajo, remató abajo también con la derecha. Eso es muy del boxeo. Sabe que pintando lo puede conseguir. Arriba con volado, pero lo cubre perfecto. Metió el hombro. Los escucho, carnalito. Aguas que está bajando las manos el mexicano porque ya está muy confiado de que va para arriba y para arriba y para arriba. Y el peruano lo puede sorprender con un recto de derecha si en este momento se descuida el mexicano. Vamos a ver, dijeron un ciego y nunca vio. Que suba la guardia porque cualquiera que se lo puede cachetear a Ubaminque no puede dejarle ningún tipo de...
de oportunidad a un peruano que no se rinde. Obviamente el poder está del lado del mexicano, pero cuidado. El striking sí, y querido Pedro, te cabe toda la razón, es lo que está generando hasta el momento. Vuelve a atacar de manera lateral, metió la izquierda, levanta con derecha y vuelve a hacerle daño. Y Dávila quiere responder y recibe una patada, 1:35 y contando en regresivo, vuelve a moverlo, le está cerrando el camino, lo hace como maestro. Patadas laterales, entra la rodilla y vuelve a marcar de justamente la derecha, cortita pero sabrosa, entró en el mentón, Dávila en retirada, el mexicano todavía arriba del peruano. Y el peruano recibiendo instrucciones de su esquina, que abre los brazos y le dice vámonos, recibió una derecha, una izquierda, recta del mexicano en la punta del mentón, casi en el botón. Sí, y después lo atacó con una guadaña cortita, se saca ese golpe justamente desde el estómago y va hacia enfrente, la ejecutó perfecta para ese boxeador, pero es lo que tiene que hacer. ¡Oh, qué bueno! Vuelve a meter la rodilla como rey, dominante Ibarra, es lo que tenía que hacer. Vuelve a mandarle toda la fuerza, lo tiene casi abatido. Dávila sobrevive de manera increíble, pero se ha llevado una enorme cantidad de golpes. Pedro Lindsay, Lindsay Pedro, le dice, ven, del ven, mexicano. Ven, ven, para terminar, le dice, y le está dando hasta con los codos, Lindsay. Yo quiero saber de qué agua toma Dávila, que ha aguantado tanto, porque ha sido un castigo brutal lo que ha recibido el peruano. Brutal, poderoso, implacable por algunos momentos, manteniendo el ritmo del combate, la respiración, la oxigenación, está en su mejor momento y faltan menos de 15 segundos para terminar esto. Buen tiro del mexicano, se recuperó del error de irse a la lona y a Dávila le faltaron talantes para llevarlo ahí. Últimos segundos, ataca a distancia, ataca a placer, tiburón que vio sangre, vuelve a levantarle la pierna, lo tiene encerrado, manipulado, atacado y suena la campana. ¡Qué buena pelea! Así como nos gusta. Y se quedó con cuerda para seguir. Vámonos, ¿quieres un cuarto? ¿Quieres un quinto? Eso le dijo mientras cuarto, lo miraba. Tú, obviamente. Oye, Lindsay, vamos a apagar el fuego. ¡Qué buen combate! Yo creo que hay un ganador. Para mí el mexicano se lleva la pelea, pero qué coraje, qué corazón, qué aguante el que tiene el peruano, que jamás bajó los brazos y siempre trató de dar el golpe que iba a cambiar el rumbo de este combate. Pausa y caemos ya con el anuncio oficial y decisión. Después de tres asaltos de mucha más acción, after three rounds of much more action, we go to the scorecards y los jueces están todos de acuerdo. All the judges are in agreement with scorecards of 29-28. All in favor of the winner by unanimous decision. Todos a favor del ganador por decisión unánime. Ernesto de Stallion Ibarra. Ahí está el mexicano. La sacó con ritmo, la sacó con puntería, la sacó evidentemente imponiendo su striker. Nunca se fue otra vez a la lona. Y terminó un trabajo importante. Andaba hablando de más, que lo iba a acabar en el primero. Se le complicó ligeramente y sacó una muy buena pelea. Hay que destacar el corazón también del último Inca con 37 años, todo un veterano. Gracias por su servicio. Un excelente trabajo de resistencia, podríamos decir, porque ya en el ocaso prácticamente de su carrera ha recibido pues esta derrota que se lo lleva, se la lleva a su casa. Pero una mentalidad de guerrero, lo demuestra, vino concentrado, dentro de las posibilidades y sus limitaciones, hizo un gran combate, nos regaló hoy tres rounds de acción, de no dejarse caer ante la adversidad. Así es, no cayó en la hora, en esa situación, terminó por imponer su ritmo, su fuerza. Me parece que Dávila por algún momento le ganó el no poder continuar. No se ve golpeado, pero le impusieron un ritmo importante. Pasando el tigre castaño junto a nosotros y le hace esa reverencia importantísima a mi Peter Moreno. 60 golpes contra 94, pero el porcentaje de 83 en efectividad, quizá el que marca la diferencia. Así que cierra este capítulo Ernesto Ibarra con un gran trabajo. Y ahí va con el Púas Pérez, que va
feliz. La próxima pelea, atención, Rodrigo García, para enfrentar justamente a Carlos el Chacal Reyes. Viene, viene, viene ya. ¿Dónde más? A través y de Combate Global. Mucha más acción. Será el cierre. Deseamos que sea simplemente espectacular. Ya viene. En pantalla, el siguiente duelo. Mucha atención porque viene justamente Rodrigo García para enfrentar a Carlos Reyes. Este es un buen duelo y platíquenme de él, pero justamente después de la voz de ellos dos, que es Rodrigo García y Carlos Reyes, porque los vamos a conocer en este momento. A mí lo que me motiva para seguir pues es mi esposa y mi hijo. Mi ciudad siempre está a favor mío, entonces por ella los hago. Me llamo Rodrigo García Hernández y soy de Santa Catarina, Nuevo León. Creo que soy un peleador que le gusta mucho ser agresivo cuando, con su lucha, ser agresivo también con el golpeo, muy explosivo. Mi nombre es Carlos Reyes, vengo de Tijuana, Baja California. Soy alguien duro que le gusta ir al frente, muy cauteloso como quiera con las entradas, ¿no? Pero pues me gusta el faje, me gusta tirar patadas. El que va siempre hacia enfrente, yo creo que lo puedo usar hasta en su contra, el que pierda la cabeza y trabajar inteligentemente en contra de él. Que venga preparado para fajarse arriba, que venga preparado para recibir unos buenos codos en el suelo, ¿no? Yo creo que va a buscar el knockout, si no llega, yo creo que lo va a finalizar en el piso por knockout técnico. Está pareja de verdad, veamos en el 3-3 y a veces los récords, el análisis que hacemos nosotros es ver contra quién fue y ahí es donde empieza justamente el análisis, tanto Rodrigo García como en el caso entrando justamente de Carlos Chacal. A la jaula, Rodrigo García. Bueno, pues aquí viene ya Rodrigo García. Y viene también con el traje de Batman, el de superhéroe. Trabajo en el gimnasio, fuerza física, condición. Ese es el compromiso de Combate Global. Lindsay, Pedro, Sereno Moreno, cuéntenme. Fíjate que ganó el campeonato amateur a los 61-65 kilos en las artes marciales mixtas. Él comenzó las artes marciales mixtas para perder peso. Ni siquiera lo hizo como para competir y poco a poco se le fue dando y el coraje lo fue llevando a otro nivel y a otro nivel. Y aquí lo vemos entrando a Combate Global ya con 3 peleas en su récord, 3 perdidas, 0, y al igual que su oponente. Y viene a buscar una victoria aquí dentro de la jaula más famosa de las artes marciales mixtas hispanas, que es Combate Global. Está completamente dedicado, viene de una victoria en el 2021 frente a el Cube Alvarado. Vamos a ver si puede continuar con esa racha. ¿Sobre de quién? Victorias. ¿Sobre el Cube Alvarado? ¿Sí? Leslie le ganó al Cube. ¿Unánime decisión? Unánime, sí. Lo quise decir en inglés y en español, por eso te dije unánime decision. Unánimos decision. Bueno, La decisión. Bueno, ahí está justamente. Vámonos con la presentación estelar. Y ahora su oponente, Carlos Reyes. Y aquí está el Chacal Reyes, otro hombre que tiene buena actividad y también en el físico. Ahí está marcado un poco lo que vamos a ver. Es difícil en ocasiones, bueno, los traslados, el corte, no se me dio el consumo de agua y de repente un error puede marcar la diferencia en el tonelaje. Cuidado porque se le anda botando el ombligo, pero no tiene problema. El asunto es que nos peleé bien arriba del enlonado, Pedro. Empezó con el karate y luego hizo la transición al jiu-jitsu. Vemos que hay atletas como el caso de Lyoto Machida, que vino del karate, de esa disciplina, y hacen la transición a las artes marciales mixtas, incluyendo la lucha y el jiu-jitsu, y les ha ido muy bien con el caso de George St. Pierre también. Para todos los amantes de las artes marciales mixtas, saben que estamos hablando de uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Entonces, Carlos, el Chacal Reyes, está entrando, ya hizo el peso y está entrando a la jaula de Combate Global para enfrentar nada más y nada menos que a Rodrigo García. Dímelo como el announcer, el Cajun Announcer. Entrando a la jaula. Entrando a la jaula. Muy bien. ¿Cómo me quedó eso? Tenemos candidato para el reemplazo. Por eso usted es el actor de primera línea y aparte arte marcialista.
hay el cara a cara que tenemos en pantalla. Vamos a echarle un ojo. Se abre y se despliega de la siguiente manera. 27 años justamente para García, 23 para el Chacal. En estatura, la neta, parejos, pero en el alcance parece que Rodrigo tiene esa posibilidad. Otra vez la edad puede ser un factor importante. Y fíjate que el pesaje, 126 libras, ahí hizo el peso y casi, ¿eh? Apenitas, ¿no? Apenitas por nada. Encima. Una delgada línea roja, amarilla, verde, la que usted quiera, pero muy delgada. Así que, ¡la voz de la jaula! Ya estamos listos para este encuentro de guerreros mexicanos. We are ready for this clash of Mexican warriors. Esto es un combate pautado a 3 asaltos de 5 minutos. This is a fight set to 3 rounds of 5 minutes. En la división peso mosca, in the flyweight division. Los jueces son, the judges are, Ricardo Celis, Dorian Mirasola y Lorenzo Toledo. Damas y caballeros, llegó el momento de un combate global. Presentando en la esquina azul, introducing out of the blue corner, sube a la jaula con un récord de 3 victorias, 3 derrotas. He stepped into the cage with a record of 3 victories and 3 losses. Vistiendo de negro, wearing black, registró un peso oficial de 125.8 libras. He weighed in at 125.8 pounds. Es de Monterrey, Nuevo León, México, Rodrigo Pelón García. Y ahora su oponente en la esquina roja. Now his opponent in the red corner also steps in with a record of 3 victories and 3 losses. También entra a la jaula con un récord de 3 victorias y 3 derrotas. Vistiendo de rojo, wearing red, registró un peso oficial de 126 libras. He weighed in at a flat 126 pounds. Es de Tijuana, Baja California, México, Carlos el Chacal Reyes. El referee para este encuentro, Juan Tommy Santana. Santana. Ahí viene justamente para dar las últimas indicaciones. Yo tenía un amigo también que se llamaba El Pelón. Bueno, le decían El Pelón, le presté un varo y se me fue sin pagar. Pero bueno. Se te peló juez, con la lana. ¿Y es juez de artes marciales mixtas? Sí, no. Ah, bueno. Me refiero al Pelón. Ahí lo tenemos. A Rodrigo García. Pero bueno, ahí está El Pelón enfrentando justamente al Chacal. Así que un día no le vayan a decir, mi Peter, que El Pelón se le vaya sin pagar, ¿eh? No, para nada. Por lo pronto, sonó la campana. ¡Vámonos justamente! De campana a campana, ¿en dónde? En la lona, sí. De combate global. Sí, tradúceme en un momento. Que no prestes dinero, que no prestes dinero, porque te pueden dejar el pelero. Eso es lo que te quiso decir. Oye, Rodrigo García arrancó, pero... Pero con la mano abierta, ¿no? Intentó como un golpe con la mano abierta. Por abajo, pero con la patada. Ajá. ¡Ay! Oh, se quejó de que no lo quiso saludar. Ahí está el asunto. ¿Ah, se sí? Pone bueno esto. Por ¿quién lo pronto, no saludó a quién? Te voy a decir ¿cuál una es cosa. La novela? Este chico, el Chacal, no claro, saludó a si algo tiene, es, se ve que se recuperó en el tonelaje. La mano la va a traer pesada. Por eso el Chacal va a tener que estar insistente. Entrando y saliendo, cuidado. Se entroncharon, sabroso, y terminó por salir con patada. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Esto se puede acabar antes! ¡Antes de lo que esperábamos! ¡Oh! Volvió a irse con todo. ¡Oh! ¡Ataca por abajo en el intercambio! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No te doy chance! ¡Nada! Increíble el intercambio. Yo siento que sí se traen ganas. Entra con los codos, con la patada frontal, busca el derribo y muy bien está defendiendo, en este caso, el Chacal Reyes para evitar que la pelea se vaya a la lona. Ya hay corte, ya hay corte, ya hay corte. Y mire nada más, justamente en la parte de la ceja de la derecha lo levantó. Ataca con poder. Aquí puede terminar. Lo tiene el Pelón. Agarró García. Estaba intenta atacar la pierna para hacer una llave de rodilla y tiene una llave de rodilla, tiene que despegarse de esa forma, empujarlo duro y sacar la rodilla de ahí. Se está defendiendo. Está muy bien, ya salió del peligro, ahora tiene que tratar. Cuidado. No hay nada. Sin ningún problema y termina por salir. García bien, defendió bien y hay un corte enorme en el rostro del Chacal. Vuelve a atacar con rodilla, no se le esperaba, le pegó en la nariz y le dolió a García. A levantar la rodilla ejecutó y evidentemente
¡Ay, un momento! ¿Qué está buscando el referee? Es que el corte es grande. Mi corazón es lo que está buscando el referee. Hay que les encargo que me lo regresen. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué es esto? Que a lo mejor, no sé, hay un conteo en el reloj. No, espérame, un golpe bajo. Golpe bajo que creo que va a checar justamente el referee. Aunque entró la médico, una de las chicas asistentes de médico, porque es un doble corte. Qué duro. A ver, pero yo no entiendo porque si hay un corte, tiene que anunciar que fue un corte. Yo no vi que pararan la pelea por el corte. Creo que fue un golpe bajo. Quiero revisarla. Mira, nada más trae una cosa, pero importante en la recuperación. Bueno, ay, qué manera de levantarnos por la madrugada, de sábado para domingo. Vaya a la cama con nosotros, de manera importante. Bueno, se le fue la recuperada, ¿no, mi Pedro? Por lo pronto, atacando justamente el Chacal, recortando la lona. Y del otro lado, Rodrigo García, que me parece ha sido todo un profesional y ha atacado perfecto. Yo no sé, reitero, a mí se me pasó, mis compañeros no sé qué hayan visto. Yo no vi golpe bajo, puede ser que sí. ¿Qué vieron? Sí, hubo un golpe bajo por parte de Carlos el Chacal, propiciado a Rodrigo García. Pero Rodrigo García dijo, no, ya estoy bien, vámonos a lo que vinimos y dame acá las navajas para seguir cortando aquí a mi rival, que ya lo tiene pues cortado de varios lados de la cara con los codos afilados, que así vimos que entró en el intercambio anterior. Yo no sé si es eso de que cuando quieres verte más delgado viste de negro, pero veo que el de rojo es como mucho más grande, mucho más. Sí, se ve enorme, se ve enorme. Pero buenas patadas, por lo pronto, tratando de abrirlas, ataca justamente el Chacal, vuelve a meterse en zona corta. Ahí está el Chacal, rebotado ligeramente hacia atrás, y Rodrigo me parece que ha tenido un buen trabajo. Ya le sangró el rostro, está pesado justamente el Chacal, pero el pelón ejecuta y de gran manera. Es el Chacalote. Más bien el Cachalote, ya ves, una tremenda ballena. Bueno, ataca de manera lateral y termina por llevarlo justamente hacia adelante. Bueno, no de manera despectiva, estamos diciendo... No. Estamos hablando del tonelaje de los dos. Y claro, se ve una gran diferencia, pareciera que fueran dos pesos totalmente diferentes. Y aparte que estamos diciendo que esto es en categoría de los moscas, es decir, no puede haber una diferencia tan grande. Pero es uno en mosca y otro moscón. Ya te veo al pelón con más movilidad, se mueve más cómodo, a pesar de que en el centro de la jaula está Rodrigo García, está el Chacal Reyes. Chacal. Rodrigo está haciendo muy buen trabajo desplazándose, lo veo más rápido, más certero. Siento que a lo mejor es esa bajadera de peso, ¿no? Ese riesgo que hizo. ¡Qué buena velocidad! Y ahí vemos. ¡Mamma mía! Vuelve a meterle una patada justamente en el centro del abdomen. Y el Chacal, como está más pesado, cuando anuncia los golpes, se evoluciona más lento. Y eso lo aprovecha perfecto Rodrigo García, que se mueve hacia las laterales. Quiere meter potencia, quiere meter hacia el otro lado. Pinta otra vez para trabajar en terreno corto. Y bien, Rodrigo. Buen resorteo. No alcanzó a impactar como él quisiera, pero por lo pronto le metió una gran intensidad dinámica y vértigo. Yo creo que Rodrigo está haciendo una pelea muy inteligente, moviéndose con la agilidad que acabas de resaltar, Carlos. Creo que esa es su mejor estrategia para llevarse la victoria. Al menos ir aumentando su ventaja round a round, ¿no? Si no termina con el knockout. Sí. Vuelve otra vez a meter la intensidad del Chacal, pero se queda ligeramente corto. Rodrigo mueve hacia las laterales y lo hace bien, con pausa, con ritmo, para que no le encuentren. Ataca, le metió una seguidilla, dos entraron, de cinco que mandó. Anuncia los últimos 10 segundos y nos vamos a ir justamente a la pausa. A través de Coque, buena finta, buena salida. Mandó la patada, ya mero la manda a la reja. Buen tiro, cómo no, a través de Combate Global. Heladito, toma agua, tenle a tu solo. Toma la agüita. Estás cansado, güey. Sigue trabajando igual, güey. Igual, güey, exactamente igual. Mixeándolo. Arriba, abajo, pica, muévete. Mira qué interesante, se sienta de frente a la esquina, de espalda a su oponente, para no agotarse psicológicamente en nada, sino simplemente concentrarse al 100% de lo que le está diciendo la esquina. Va, ya tienes el timing, güey. Va, es lo más importante, que ya tienes el timing. Sigue haciendo tu juego. Ahí está el duelo, otra vez. Vamos a ver qué ha generado justamente el Chacal Reyes. Del otro lado está el Pelón García, Rodrigo García. Dice el referee, listo, vámonos con todo. A trabajar, segundo episodio. ¿Qué vieron en su open score de manera personal? Pedro Moreno, Lindsay Casinelli, yo creo que lo ganó justamente García. Sí,
Sí, la pelea estuvo muy pareja, no sabría, la verdad, ahora sí, yo tiro la moneda al aire. Yo te no lo sé voy a cómo decir estaré en instantes, yo tengo la respuesta, en cualquier momento te muestro las tarjetas. Yo estoy de acuerdo, me parece que García hace lo suficiente a la manera de enfrentar el combate, porque también la inteligencia tiene que tener un peso, la manera en que él usa sus armas, me parece que le saca mejor provecho ese primer round, pero bueno, vamos a ver qué vienen los jueces, hay tres jueces, si subieron igual que tú y que yo, Carlos, o si tiran la moneda como dice Pedro. Creo que el Chacal no estuvo tan intenso y ahora lo que quiere hacer el Chacal es mandarlo a la lona, meterle como, bajarle la intensidad. Frenarlo. Sí, porque no tiene la velocidad para contrarrestar. Empezó bastante bien, después se tardó ligeramente y otra vez se vuelve a tocar. Metió muy bonita derecha, en corte, en gancho, y lo que está haciendo Rodrigo para confundirlo, cambia de guardia, se cambia de zurdo de derecho y sale sin ningún problema. Defendió bien, buena defensa de manos, pero yo no arriesgaría tanto. Vamos a ver ya las tarjetas y salgamos de duda en ese primer asalto que tuvo explosión total, 10-9 García, así lo vieron los jueces, así lo vimos Carlos y yo. Vamos a ver si le puede dar la vuelta en Chacal. Ya sabiendo esta situación, ¿qué le dice su esquina? Pues lo está cazando, pero está muy plantado. Si no se fijan que está tratando de no gastar energía, esperando en el último momento para hacer el intercambio y tratar de acabar la pelea con un solo golpe, una sola combinación. Y estos son artes marciales mixtas. Hay que moverse, hay que patear las piernas, hay que llevar la pelea al suelo, hay que cambiar la estrategia. Ahí vemos que está... Pero falló todas. Todo su oxígeno va en cada golpe, mi querida Lizzy. Sí, pero las falló. Fueron golpes al aire. Sí, de verdad abanicó y creo que Rodrigo García está a tono, está perfecto. Vuelve a atacar las piernas, se las abre ligeramente y en ese momento me parece que el Chacal está perdiendo terreno un poco porque se le ve pesado, ejecuta, pero cada vez empieza a ser más lento en sus evoluciones y eso le va a favorecer justamente a García. Vean cómo lo atrae, se mete, le dice aquí estoy, trata de atacarme, se ve de manera lateral, las estadísticas al momento, cómo las tenemos, qué es lo que genera, ataca bien. Ahora ahí, sí me parece que el Chacal metió un buen ataque. Ahí se lo agarró, ahí se lo agarró. A ver, así como dicen en la película Show Me the Money, Show Me the Statistics, dime los números, a ver si lo puedo leer mejor. Ahí está, realmente García con un porcentaje enorme, gigante. Termina por agarrarlo, ya se cansó de moverse a las laterales, lo va a sujetar un poco, termina por embarrarlo en la jaula y lo desea bien Pedro Moreno, sereno Pedro Moreno, porque lo decía perfecto. Estos son artes marciales mixtas. Saca las fichas, las herramientas, busca opciones. No las tiene hasta el momento Carlos el Chacal Reyes. Está buscándolo así de, y es una... Está buscando un golpe. Está buscando una combinación y terminar la pelea con la combinación. Y bueno, es su estrategia y la esquina lo sabe, la esquina le dijo hace un rato a Rodrigo García, ya tienes el timing, ya sabes cómo es, muévelo y síguelo combinando y sigue anotando, porque el poder está en manos de Carlos el Chacal Reyes, que como bien dice su querido tocayo, sí se le rebota la compota. Sí, 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 es cierto. Bueno, ahí está. Justamente la toque. Quiero entender lo que dijo mi querido Pedro, pero bueno, le está queriendo meter el ritmo. A ver, ¿qué es eso de la compota? Cuéntame, porque ya no entendí. Y que le rebota la compota. No, que es como dices, Carlos, está un poco pesado, está... Bueno, y lo está tratando de terminar con una sola combinación. Y quiero decirte algo, es muy poderoso y lo puede terminar. Como en este momento acerta con esa mano derecha sobre el rostro de García, esto se puede acabar. No puede caer en ese juego, García. No puede caer en ese juego de la intimidación, de dejarse llevar al terreno de él. Tiene que seguirse moviendo, buscar, llavearlo, patearlo. Le había dado resultado la patada. ¡Pam, pim, pum, pam! No puede caer en el... Pero creo que lo sigue haciendo muy bien Rodrigo García. Vuelve a meterlo en zona, no lo deja trabajar, lo frustra al momento de hacerlo fallar de esa manera. Y bueno, ataca con esta patada en el pecho. Es efectivo, Rodrigo me encanta. Está teniendo realmente una noche virtuosa aquí a través de Combate Global. Vea nada más en el parado. Ándale. El Chacal camina como si estuviera botagado porque le cuesta realmente trasladarse arriba del enlonado. Y se mueve perfecto Rodrigo. Y está queriéndolo atacar, pero no llega a esa zona. Otra vez queriendo, el paso a paso incluso se ve lento, se ve lerdo, se ve complicado. Y Rodrigo con gran ritmo ha ocupado todo. Entra, pega, se esconde. ¡Ay! En el arte del boxeo, del ataque, no pega, me defiendo. Y vuelve a buscarlo ahora el Chacal. Me parece que también este es para Rodrigo. Volvemos.
De vuelta en combate global, un buen duelo. Me parece que Rodrigo García está dándole una lección justamente a este hombre, al Chacal Reyes. Excepto por los últimos 20 segundos, donde el Chacal sí logró acorralarlo y golpearlo efectivamente, pero no es suficiente. Cuatro golpes no es suficiente. Aguas que el Chacal Reyes viene a terminar y a definir la pelea. Tiene muy buena defensa de derribo. No lo deja llevar la pelea al suelo y va a terminar la pelea ahora. Mira nada más, quiere atacar. Reyes se mete, calzoncillo rojo. García, calzoncillo negro. Y vuelve, finta, se mueve sabroso. Ataca con esta. Se la atrapó justamente. Y García, creo que el tono que quiere él es tratar de que se vacíe lo más que se pueda Carlos Reyes. El Chacal no ha podido tener una noche virtuosa de no ser estos últimos segundos que decía. Atención, Carlos, les traigo las tarjetas. Vamos a ver hasta cómo lo vieron los jueces. Segundo asalto. Veamos. Habíamos visto que todos se la daban a García en la primera. ¡Ah, esto está empatado, señor! ¡Se los dije! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pedro, qué está viendo! Carlos, el Chacal está sacando la mejor parte de los intercambios. No puede hacerle ese juego a él. Tiene que seguirse moviendo, tratar de combinarlo más. Está parejo el combate y ve los golpes de poder. Los está propinando precisamente Carlos Chacal Reyes. Hijo, te digo una cosa. No estoy de acuerdo con la tarjeta, pero ese soy yo. Lo que sí creo es que al momento en que se entere la gente de Rodrigo, va a tener que hacer algo diferente. La pelea todavía está en el aire. El combate está en el aire. Ataca el Chacal, se mete Rodrigo. Rodrigo le empataron justamente el combate que tenía liderado. Lanza a la izquierda, vuelve a meterse en terreno de combate. Finta ligeramente y eso cansa, eso frustra justamente al Chacal. Le mete empatada, se vuelve a mover. Va a tener que sacar toda la estrategia, todas las herramientas. Y es que precisamente Rodrigo García está haciendo una pelea hermosa, se está moviendo, tiene más herramientas, como dice Lindsay, está sacando todo su arsenal, pero ojo, los jueces son fríos de mente, ellos ven el puntaje, qué tanto conecta un peleador a otro peleador, y en este caso, el Chacal Reyes ha conectado buenas combinaciones en el rostro y en el cuerpo de Rodrigo García, y así lo vieron en el segundo asalto. Bueno, puede ser, yo respeto esa parte, no lo veo, pero me parece que Rodrigo ganó el segundo. Ataca Rodrigo, lo agarra el Chacal, lo persigue casi dándole la espalda, salió correteado, sabe de la pesadez de los golpes del Chacal, se mueve de manera lateral, mientras él siga poniendo el ritmo y los golpes, no puede quedarse a merced, no puede cerrarse, porque si le marcaron esas, le van a marcar estas a favor justamente al Chacal. Así que va a perder la pelea, va a perder la pelea. Si no hace algo diferente. Tiene que pegar, no puede moverse y no pegar, vuelve a atacar en terreno corto, otra vez a distancia, se mueve bien Rodrigo, ataca abajo, lo mueve ligeramente, sangra de la parte izquierda, justamente el Chacal se eleva con rodilla, termina por cacharlo, los mejores momentos del Chacal están apareciendo, desaparece, parece un fantasma, entra y de repente ya no estaba. ¿Sabes que me gustaría ver más a Rodrigo tirar esas patadas? Le han dado resultado, sin embargo no las usa con frecuencia. Se le está yendo con todo se le está yendo el Chacal encima a Rodrigo y se le está haciendo de noche. Tiene que plantarse y tratar de seguir como estaba manejando el jab, porque si lo deja entrar, lo pueden acertar en la mandíbula. Sí, definitivo, ataca, agacha ligeramente el cuerpo, se agazapa, pero vuelve a agazaparse del otro lado Rodrigo García, queriéndole mandar una patada, como diciéndole, estoy en tu cacería, estoy metiéndome, falla en la primera patada, bien se esconde, eso desgasta, pero tiene que atacar Rodrigo, si quiere ganar, tiene que atacar, del otro lado el Chacal, en el tono de su combate, al ritmo de su combate, vuelve a meter el 1-2, y terminó por alcanzarlo, en tres golpes, entró uno, pero entró, y eso es importante para el Chacal. Vuelve a meterle, la izquierda voladita, Pedro. Está sacando la mejor parte, así lo veo yo. No sé cómo lo estarán viendo los jueces, pero Rodrigo García debe cambiar su estrategia y no seguir viendo hacia atrás y esperando los golpes de su rival, porque mira, si no defiende con el jab, aunque sea... En algo te entiendo, Pedro, que se mete para que le peguen. Si te vas a meter a esa zona, pega tú también. Ya lo derribó y aquí cambia la historia un poco. Se va a levantar, pasó cerca ese upper. Vuelve a tenerlo. Interesante, la veo cerradísima. Yo creo que si nos llevamos por el segundo asalto, yo la veo para el Chacal. No veo cómo le van a dar este asalto a Rodrigo. Pues que está atacando también, ha metido golpes. El asunto es cuál está haciendo más daño. Se recarga Rodrigo, rodillazo justamente en la zona del abdomen. Ahí lo vuelve a agarrar, mete la barbilla. Una zona importante, recargando, le da la vuelta. Rodrigo se defendió bien. Últimos segundos de este combate. Vamos a llegar a la línea de los 20. Vuelve a atacar de manera lateral. Lanza la patada. Se quedó parado fijo. Pero Rodrigo ya respira por la boca. Lo mismo hace justamente el Chacal.
lo va a tratar de derribar, va a gastar lo último que tiene ahí. La pelea ya se cerró, la pelea cerrada, últimos segundos, le levanta con upper, una mano bien puesta, pero únicamente fue uno. Sonó la campana, para mí se la lleva Rodrigo García, pero no soy claro, cuéntenme ustedes. Yo siento que el Chacal se ha llevado esta pelea de la manera que ha venido, de menos a más. El segundo asalto sí fue muy cerrado, lo hubiera podido dar empate, pero esta pelea, en este intercambio, en este tercer asalto, siento yo que el Chacal se la ha llevado. Esto está interesantísimo. ¿Quién se la llevó? Pelea no cerrada, cerradísima. ¿Quién se la lleva? ¡Atención! Viene la decisión, la tiene la voz de la jaula. Después de tres asaltos de mucha más acción, after three rounds of much more action, los jueces están todos de acuerdo. All the judges are in agreement with scorecards, con tarjetas de 29 a 28, 29-28. Of the winner by unanimous decision, para el ganador por decisión unánime, de Tijuana, Baja California, México, Carlos El Chacal Reyes. La sacó el Chacal, bien lo decía Pedro Moreno, no lo sé, sus sensaciones que era el Chacal. Yo decía que García. Lindsay, ¿usted qué dijo? Yo tenía el corazón como Alejandro Sanz, partido después de todo lo que vimos en esos tres asaltos. A mí me gustó más García, pero después de ver cómo los jueces estaban percibiendo el combate en ese segundo asalto, donde para mí lo había ganado García, me di cuenta de que estaban valorando cosas distintas a las que yo estaba valorando. Sí, 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 valoraron el golpeo, valoraron el tonelaje, valoraron también el daño que le hizo justamente a García. Me parece que García se lleva el primero, creo que el segundo, y el tercero hubo un hombre implacable que se llamó el Chacal Reyes. Las estadísticas, querido Pedro, cuéntenos. Ahí vemos las estadísticas en pantalla. Tenemos los golpes, 127 golpes por parte, no digas, Lindsay, si ahí estuvo mira toda la diferencia, las no, patadas, sin embargo, sí, a favor. Pero mira la de efectividad, Rodrigo Pedro, García, es debatible lo que estás 82.6% de efectividad para Rodrigo García, un 76.4% para Carlos Reyes. ¿Los golpes que consiguen su meta o los que solamente son al aire? Yo siento que sí, que la decisión, así lo veí yo también, pero ojo, en la segunda, en el segundo asalto. Pero recuerden, a ver, una cosa son las estadísticas, y creo que en ocasiones, por eso es un deporte de apreciación. Los jueces lo que vieron es que quizá los menos golpes del Chacal generaron más daño, y eso es la evaluación de ellos. Y no es que te salga sangre, es que justamente te hicieron daño. Y no lo estoy justificando, ¿eh? Yo no hubiese estado en desacuerdo si me dan un empate, porque me parece que los dos hicieron una pelea cerrada. Sí, una también, pelea muy definitivo. Cerrada. ¿Quién es el jugador en la zona? Presentado por Adelson. Vámonos justamente con el peleador en la zona. Atención, veamos al peleador en la zona presentado por AutoZone. Get in the zone. Yo me quedo con este. AutoZone. Se llama Ernesto El Stallion Ibarra, que trabaja de esta manera justamente con la guardia zurda. Vean los golpes que generó. Va acabando a Dávila, le metió el ritmo. Cometió el error de irse justamente a la lona, donde perdió el primer episodio. Y después fue un artífice con tiempo, con espacio. Y sí, con este tipo de golpes. Qué bien el trabajo justamente con la izquierda para meterle en forma de upper y rematar con el recto. Un striking total, y la próxima semana esto se va a poner sabroso, de verdad. ¿Mejor? Sí, porque ¿cómo? Les tengo una sorpresa, una pelea. Ándale. Que me parece merecía tener ya a Combate Global en la zona, y Combate Global hizo todo para tenerla, así que atención, ahí está en pantalla. ¿Ese es Baby Bull? Lo que vamos a tener, sí, Enrique el Baby Bull González. ¡Ándale! Contra Marlon González, duelo de los González. ¡Qué guapo! Eso es un agarrón de altas proporciones, de adrenalina, de impacto, de muchísimo poder. Mira lo que se hace. La manera en que tira los golpes estos dos es de esos de... Hay que agarrar palco, Pedro ya, Moreno. Ya me han hablado de este Baby Bull y del otro González. Y no, hombre, esto va a estar bueno. Es un tirototote, como dice mi queridísimo Carlos. Y eso lo vamos a ver la semana que viene aquí en Combate Global. ¡Ay, tiro, cómo no! Marlon González enfrentando al Baby Bull González. Actividad que tenemos, ¿dónde más? A través de Combate Global, mucha, 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 mucha más acción. Así que ya lo saben. González y González. Nos vemos en 8 días, todo este equipo, Pedro Moreno, Lindsay Casinelli, su servidor Carlos Aguilar,
Les mandamos un gran abrazo, así que quédese con nosotros. El Baby González enfrentando a Marlon González. El tiro está puesto. Los González, uno con S, el otro con Z. Así que prácticamente estamos llegando a la final. Pedro, es un placer tenerte aquí. Querida Lindsay, gracias. ¡Que le rebote la compota! Hasta el próximo sábado, nos vemos. Nos vemos, pásenla muy bien. Casinelli, Moreno, Aguilar, pásenla muy bien. Buenas noches.